Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 17 que corresponde al curso de Excel Intermedio. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Estimados, estamos ya a 3 días de finalizar lo que es el curso de Excel Intermedio. Invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan ir trabajando en la medida posible lo que sería nuestra aula virtual, para que al finalizar la semana ustedes puedan ya haber finalizado con todo lo que corresponde a la información que nosotros tenemos dentro del aula. Déjenme acá compartirles. Ahí está. Estamos en sección 4 ya. Estamos hablando esta semana de análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. Tenemos nuestro examen final. Agradezco a los que ya finalizaron su examen. Han habido excelentes respuestas. Espero que a la primera se hayan sacado el 100 o en este caso el 10. Igualmente, invitar a todos aquellos que todavía no me han finalizado sección 3 a que puedan hacerlo. Cada día que nos conectamos, creo que ha sido algo que yo siempre les he pedido. Vayan trabajando las semanas según como cada una de las secciones, porque de esa manera ya ustedes el día viernes solamente van a estar esperando la clase síncrona final y finalizan en este caso ustedes el día viernes lo que es el curso. También ya voy a estar colocando lo que son los foros para que ustedes puedan irlos trabajando y el foro que sería el del día viernes, voy a tratar de podérselos colocar temprano para que puedan ustedes participar según la información que ustedes ya han visto dentro de lo que es el aula virtual o partiendo en este caso de lo que ustedes han visto acá en cada una de las clases síncronas que hemos tenido. Este día, miren, nos toca el tema de lo que son, permítanme, siempre hablando de la parte de lo que son las tablas dinámicas, respectivamente a cada una de las posiciones, hoy sí vamos a trabajar. Creo que serían 3 ejercicios que les traigo para que puedan ustedes ver o observar diferentes formas en las cuales podemos también trabajar tablas dinámicas y que quede como muy centrado que realizar una tabla dinámica es muy fácil, pero comprender cuál sería el objetivo, qué es lo que quiero dentro de ella, es lo que yo quiero que ustedes aprendan para lo que sería esta semana. También tenemos lo que es nuestro foro de discusión de la clase número 17. Gracias por la participación del día de ayer. Como siempre, pues doy respuesta a cada una de los comentarios que ustedes han hecho. Este día, miren, para nuestro foro número 17, la pregunta de este día dice: ¿cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel? ¿Cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel? El día de ayer nos vimos con información teórica. Igualmente este día, cuando estemos creando la tabla, ustedes van a poder observar una forma, las partes que corresponden, perdón, a lo que sería nuestra tabla dinámica. Paso a compartirles nuevamente la presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, contestarme por medio de lo que es el chat o levantar su mano virtual. Permítanme que se me des. Aquí. Adán Timoteo González. David Antonio Pérez. Gracias, David. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Gracias. Elías Alberto Guevara. Gracias, Presente. Elías. Giselle Claudelina Funes.
Jessica Arely Maravilla. Presente. Gracias. Joanny Carolina Anzora. José Manuel Rosales. Presente. Gracias. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez. Presente. Gracias. Mario Roberto Mejía. Presente. Gracias. Melvin Alexander Campos. Presente. Gracias. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias, Teresa Abigail Panameño. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso ejercicio y por último recordarles que tenemos nuestro foro de participación y cierre. Como objetivo general de sesión, implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Acá les traigo, miren, otra información referente a lo que es una tabla dinámica. Dice que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Las tablas dinámicas, como les comentaba el día de ayer, se pueden actualizar. ¿Y qué significa actualizar? Que yo puedo, desde una tabla dinámica ya creada, poder incorporar información en una tabla o desde donde representa en este caso la información, que sería una tabla, puede ser básica, una tabla de Excel, y en ella poder incorporar ya sea más filas o más columnas o cinco filas y una columna, ya sea al inicio, ya sea al final. Y automáticamente lo que va a suceder es que se va a actualizar. Pero ayer les comentaba que tenemos dos tipos de actualización, actualización total o solamente actualización. Les decía que al final hace referencia a la misma acción porque al darle en este caso actualizar, lo que sucede es que se incorpora ya sean las filas que yo he colocado con información o en este caso la misma columna. Igualmente, cuando yo le doy a actualizar todo, es como que Excel me dice, Vanessa, de esta manera vos estás entendiendo que la actualización es para toda la información que tú tienes ahí. Y eso, ahora sí les voy a explicar, se basa más cuando nosotros tenemos información que depende de otro libro o de otro programa, como podría ser Access. Teniendo en este caso una actualización sobre la información que no corresponde a nuestro libro de Excel, es más probable que nosotros utilicemos la acción de actualizar todo. ¿Por qué? Porque yo abro Access, por ejemplo, actualizo la información que tengo allí y cuando yo abro mi libro de Excel, me tira nuevamente el mismo mensaje que ya ustedes habían visto en vínculo cuando nosotros estuvimos viendo ese tema. Aparece un cuadro en la parte de arriba donde me dice que si yo debo de actualizar. Estas mismas acciones suceden cuando nosotros descargamos. ¿Qué sucede si tengo una tabla dinámica? La envío por correo
y la abro en este caso en otro ordenador. Cuando yo la abra, si ella depende de otra información y no me la he traído, igualmente va a aparecer actualizar, aunque dentro de ese libro yo solamente tenga tablas dinámicas. Entonces, es importante poder identificar todos estos comandos que se encuentran dentro de la pestaña cuando nosotros tenemos una tabla creada. Entonces, fíjense, dice acá y nuevamente se los vuelvo a colocar en pasos. Las tablas dinámicas son una forma excelente de analizar y explorar grandes masas de datos. Asimismo, como de presentar resúmenes de los mismos. Seleccionando la celda a partir de la que queremos crear una tabla dinámica, nos vamos a la pestaña de insertar, opción de tabla dinámica o en este caso el comando. Elegimos los datos que deseamos analizar, hacemos clic en la selección de una tabla o rango. Tabla o rango, debemos de comprobar que el rango de la celda sea exactamente la información que nosotros requerimos. Elegimos donde deseamos colocar, importante la posición donde yo voy a colocar la tabla dinámica. Selecciono en este caso ya sea una nueva hoja de cálculo para colocar la tabla dinámica o una nueva hoja de cálculo que podría ser hoja de cálculo existente, que era lo que hacíamos después. Y después seleccione la ubicación en la que quiere que aparezca en este caso la tabla, perdón, la tabla dinámica. Entonces, esas serían las acciones que me permiten, dentro de una hoja de cálculo, poder crear lo que sería una tabla dinámica. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Miguel Rivera, buenas noches. Permítame, ahorita voy a colocar su asistencia. Ya está su asistencia, gracias. Cierto. Muy bien, miren, vean por favor acá. Tengo la tabla llamada XY. Les doy una sugerencia. Cuando ustedes creen tablas dinámicas dentro de un libro de Excel, a mí me gusta trabajarlas de esa manera. Ustedes ya pueden colocarle color de etiqueta a las hojas. Entonces, si yo sé que la tabla XY corresponde a creación de una tabla dinámica, lo que hago es colocar dinámica, o podría haber colocado tabla dinámica, y colocar en este caso a lo que hace referencia, pero ya cuando estamos en nuestra vida laboral, estaría yendo a leer el nombre de las hojas, se vuelve un poco como más tedioso. Entonces, lo que hago es siempre, siempre coloco la tabla dinámica a la par de lo que corresponde a la tabla. Y además de eso, le coloco como etiqueta el mismo color. Con eso, yo puedo ya identificar que tengo mi tabla. Por ejemplo, yo abro un libro y entonces dentro de ella no me recuerdo que tengo tabla dinámica. Desde el momento que veo dos colores a la par, yo ya sé que he trabajado dentro de esa hoja una tabla dinámica. Entonces, esos son como tips que les doy, porque ya en nuestra vida laboral, pues nos ayuda mucho. Por ejemplo, yo soy más de vista. Entonces, yo automáticamente miro una acción, por eso me gusta trabajar con carpetas sin nombre. Identifico más la imagen y yo sé qué es lo que tengo guardada en ella, que estaría yendo a buscar el nombre que lo coloqué a la carpeta para poder identificar la información que tengo ahí. Entonces, hay que buscar siempre todas aquellas acciones que nos ayuden para que poder reconocer mejor lo que estamos trabajando ahora bien en lo que es nuestro libro de Excel. Entonces, fíjense acá, miren. Tengo la tabla XY y vean por favor acá. Tengo columna A que representa el mes, tengo clientes, tengo artículo, tengo cantidad, tengo precio y tengo en este caso total. Automáticamente voy a descartar cantidad y precio, porque si ustedes ven, dentro de la columna F o dentro de la celda donde inicia la información, que sería F2, yo tengo ahí lo que es una multiplicación, cantidad por precio. Entonces, es ahí donde me da el resultado. Entonces, ya estas dos dentro de mi tabla dinámica, efectuando ahorita la evaluación de la información que tengo acá,
se descartan en ellas porque yo necesito, por ejemplo, saberlos total. Tengo importante lo que es el mes, tengo clientes, a veces nosotros tenemos una base de datos. Les pongo un ejemplo. Yo voy a tal almacén y entonces en ese almacén yo quiero llevarme un producto de maquillaje. ¿Qué hace la señorita? Me anota mi nombre y coloca cuál es el producto y el código de ese producto. ¿Por qué? Porque yo soy tal vez cliente frecuente y entonces yo le voy a estar yendo a comprar ese producto. Entonces yo ya quiero que ella no tenga que ir a llevar la muestra, sino que ella ya me la identificó. Entonces podemos crear un cuadro y eso se mira mucho en las empresas, donde nosotros podemos ver todos aquellos clientes potenciales. Por ejemplo, los bancos igualmente tienen una libreta, una agenda de todos aquellos clientes para poderles dar, no sé cómo, productos, ofrecerles en este caso productos que conllevan en este caso bancario para que ellos hagan. Entonces, igualmente, esta tabla corresponde al cliente en el mes, en este caso, que él compró, cuál ha sido el artículo y las cantidades. No me puede estar llevando solamente un producto cuando yo estoy viendo en la reseña de la información que tengo guardada que tiene, que ha llevado tantas cantidades. Igualmente puedo visualizar en el precio que se le dio. Entonces, estos son como clientes potenciales que nosotros tenemos dentro de la empresa y cuando nosotros miramos que nuestras ventas a medio mes van muy bajas, entonces le llamamos a los clientes, mire, le estoy ofreciendo esto, ha venido tal cosa, fíjese que el día que vino también no había tal producto. Bueno, les estoy ejemplificando qué es lo que corresponde a esta tabla que se encuentra. Entonces, voy a crear mi tabla dinámica. Les mencionaba el día de ayer que estando en la pestaña de insertar, dentro del grupo de tablas, yo tengo acá tablas dinámicas. Al darle un clic, se recuerdan que les mencionaba que íbamos, que este día iba a estar en la computadora donde tengo la versión 2013. Y entonces acá, miren, aparece el mismo cuadro que les mencionaba en lo que sería la diapositiva del día de ayer. Tabla o rango. Utilizar fuentes de datos externos quiere decir que puedo ir a conectar esas hojas que se encuentran en otro libro o en este caso otro programa como puede ser Access. Esta es la que me identifica. Por eso les muestro de esta manera también de la forma de trabajar para que si ustedes tienen versiones anteriores que no es 2019 ni Office 365, pues se muestra de esta manera. Ahora bien, miren. Acá siempre, siempre va a aparecer nueva hoja de cálculo. Y yo sé que para muchos, muchos usuarios les sale más fácil porque al darle a aceptar automáticamente crea la tabla dinámica. Pero acostumbrémonos a que nosotros identifiquemos la tabla, la hoja de la tabla dinámica. Créanme que se les va a hacer mucho más fácil. Entonces, yo le voy a decir que yo tengo una hoja de cálculo existente. Recuérdense que al colocarme acá, voy a dar clic en la opción de ubicación, selecciono la hoja y selecciono desde donde lo requiero. Ya que he realizado esa acción, voy a dar aceptar y automáticamente tengo lo que le llamo en este caso cajón para poderlo trabajar. Permítanme un momento. Muy bien. Entonces, les comentaba que ya tenemos acá lo que sería lo que incluye la tabla dinámica, que es como el cajón para que nosotros podamos crear. ¿Qué corresponde los campos de una tabla dinámica? Filtro, columna, fila y valores. Donde filtro sería lo que ustedes ya reconocen como filtro, no filtro avanzadas. Recuérdense que filtro avanzada es otra acción adicional, sino que acá puede ser poder colocar siempre segmentación, aunque nosotros no
creemos filtro, o teniendo filtro poder crear segmentación. Cualquiera de las dos opciones, ya el día de mañana vamos a estar trabajando eso de poder incorporar adicionales a lo que es nuestra tabla dinámica. Las columnas van a representar siempre la información que corresponde a letras y las filas corresponden en este caso a los valores numéricos. En valores nosotros podemos utilizar las diferentes funciones que por defecto para subtotales, para tablas dinámicas, para tabla de Excel, para validaciones, siempre corresponde a las mismas funciones. ¿Por qué? Porque Excel sabe que son las que se utilizan frecuentemente. Entonces acá yo lo voy a dejar como suma. Y vamos a iniciar en este momento a empezar a arrastrar. ¿Qué quiero arrastrar? Voy a arrastrar en este caso lo que sería mes. Voy a arrastrar clientes. Voy a arrastrar en este caso lo que sería artículo. Y voy a colocar total. Esto es algo que puede llegar a suceder. Saben ustedes que una de las teorías que una vez leí, y yo voy a tratar de poder buscar del último curso que llevé, la información que nos proporcionaron, saben que sinceramente nunca la había visto en internet, por eso voy a tratar de poderles colocar esas presentaciones dentro del grupo de WhatsApp. Si se me llegara a olvidar, recuérdenme, por favor. Pero decía que la información, cuando estamos trabajando una tabla dinámica, es mejor vista en fila que en columna. O sea, como lo estoy trabajando acá, es lo que me da Excel cuando yo le digo que quiero que me busque recomendaciones de tabla dinámica. Todo me lo tira en fila. Entonces, ahí decía la teoría que las columnas vamos a utilizarlas solo cuando la información respectiva se pueda visualizar en la vista que nosotros tengamos del área de trabajo. Porque si de lo contrario esa información recorre más de lo que no podemos ver, no es una tabla dinámica funcional. Se los estoy parafraseando. Pero esa sería la forma en la que frecuentemente nosotros podemos visualizar, en este caso, lo que sería la información. Pero vamos a mover acá a algo importante que sería el mes, ya que sucede, ven, solamente representa, está representado por 4 meses. Ahora bien, miren, tengo ya la tabla dinámica que quiero. Tengo mes, tengo nuestros clientes, tengo los artículos que ellos han llevado. Y tengo los totales, o sea, cuánto ellos han gastado por cada uno de los meses, porque eso es lo que me está pidiendo. Quiero que vean que en ningún momento estoy trabajando con filtro, pero cuando nosotros trabajamos doble campo dentro de lo que serían los campos de la tabla dinámica, se efectúa una acción llamada como agrupación. Fíjense cómo se muestra en ese momento la tabla dinámica. ¿Qué pasa si lo único que requiero en este momento es poder ver la etiqueta que corresponde a los clientes? Pero aún así yo quiero que se observen los artículos. Miren, voy a realizar esta acción y esto creo que ustedes ya lo vieron cuando, perdón, acá. Cuando estuvimos trabajando dentro de lo que sería, quiero ver cuál fue el tema que vimos. Ay, no me recuerdo ahorita. Cuando estuvimos trabajando, permítanme, quiero recordarme cuál era. Era del consolidado. ¿Se recuerdan que dentro de consolidado teníamos la parte de agrupaciones? Entonces, dentro de ella se encuentra acá, miren, que nosotros igualmente podemos agruparlos. Entonces, fíjense acá, miren, vean cómo está creada la tabla dinámica.
dentro de la relación del arrastre donde he colocado las filas, tengo clientes artículos y tengo en este caso lo que sería dentro de columna los meses porque me representa la información y tengo en este caso subtotales donde tengo la función sub. Entonces, quiero que vean que estoy representando la tabla exactamente como la necesito, pero dentro de ella, al colocar dos campos dentro de fila, se incorpora para que yo pueda mostrar o desagrupar en este caso la información. ¿Qué sucede si mi jefe viene y me dice, quiero ver cuáles son los artículos que ha comprado Juan Carlos Martínez? Y entonces vean que la tabla dinámica me ayuda a que yo pueda seleccionar solamente a ese cliente y poder observar la información que corresponde respectivamente a él. Esto es lo que significa una tabla dinámica. Poder tener la información que requiero, pero a la vez, si yo no quiero que se muestre en su momento, no es de que voy a ir a quitarlo, sino que me ayuda dentro de los campos que tengo acá a que yo pueda incorporar más de uno y poder en este caso tener la alternativa que se muestre o que no se muestre. Y quedaría en este caso de esta forma, mire, poder trabajar lo que es una tabla dinámica donde la información de la persona cuando se requiera se va a visualizar y cuando no, solamente la información que corresponde al nombre del club. ¿Queda claro esta forma de poder trabajar una tabla dinámica o tienen alguna consulta? No, yo creo que está claro. Gracias, muy amables. Muy bien, miren. Está claro. Gracias, muy amable, muy amables. Muy bien, miren, entonces esta sería una forma en la cual nosotros podemos incorporar lo que es una tabla dinámica con la información. Toda aquella información que no corresponda a lo que nosotros queremos sobre una tabla dinámica, siempre la tabla y se va a encontrar en este caso acá normal. La información igualmente que va a corresponder a un total. Poder seguir incorporando en este caso más información acá, ¿qué va a suceder? Que lo único que vamos a hacer es irnos a la opción de analizar el grupo de datos y poder actualizar lo que corresponde en este caso a la tabla dinámica. Paso entonces al siguiente ejercicio y a veces, miren, nos vamos a encontrar con esto. Quiero irme acá. Solamente tengo cuatro columnas. Tengo el mes. Tengo obra, tengo en este caso concepto y tengo pago. Solo cuatro columnas. Y acá no hace referencia a una información de nombre, como siempre creo que son las tablas dinámicas que más fácil se puede incorporar. Acá no tengo eso, sino que solamente tengo, miren, esta información, los meses en desorden, febrero, marzo, febrero, 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 enero, marzo. Y tengo dos literales que debo de crear. Literal número uno. ¿Cuánto se pagó en albañilería en febrero? Esto, piensen ustedes que es la pregunta que nos están haciendo o nos están diciendo que tenemos que hacer cuando creemos la tabla dinámica. Acá en los ejemplos que les pongo, les coloco la información para que ustedes hagan referencia de la forma de cómo se va a crear la tabla dinámica. Pero ya en la vida laboral no es así. Mi jefe tiene una idea de qué es lo que quiere, sobre todo esa información puede hacer que tengamos una base de datos de 20 columnas y que de 10.000 filas, por ejemplo, con tantos artículos que tenemos en el almacén. Y entonces él tiene una idea de lo que quiere que se cree en la tabla dinámica. Y entonces acá tenemos dos literales. ¿Cuánto se pagó en albañilería en febrero? ¿Y cuál es la obra de más facturación? Eso es lo que él quiere que saquemos en la tabla dinámica.
Ahora bien, ya realizamos ejercicios en los cuales dependemos de una hoja de cálculo para crear una tabla dinámica. Pero dentro de una hoja de cálculo, nosotros podemos crear todas las tablas dinámicas que queramos. ¿Por qué les digo esto? Porque acá yo debo de efectuar dos acciones diferentes. Yo podría crear una sola tabla dinámica y en ella estar colocando lo que me está pidiendo en ese momento. Pero siempre en las tablas dinámicas debe de quedar efectuado lo que hemos hecho. Y entonces Excel nos permite que dentro de una misma base de datos nosotros podamos crear todas las tablas dinámicas que nosotros queremos. Si por ejemplo acá hubieran habido cinco literales, estos cinco literales yo creo cinco tablas dinámicas diferentes para que mi jefe tenga las alternativas de poder visualizar exactamente esa información con con la misma, en este caso, matriz que tengo, la misma información, solo que diferentes tablas dinámicas. Eso me permite, en este caso, Excel poderlo trabajar. ¿Qué voy a hacer? Siempre me voy a posicionar acá. Van a ver ustedes en este momento que dentro de la hoja tabla 1.1, que la coloqué de esta manera, voy a crear estas dos tablas dinámicas. Entonces, me posiciono, me voy a ir a la opción de insertar, me voy a ir a tablas dinámicas. Nuevamente me voy a posicionar en hoja de cálculo existente, me voy a ir a la hoja donde voy a crearlo, importante acá siempre seleccionar dejando una o dos filas o tres filas de por medio y voy a dar en este caso aceptar. Nuevamente miren, se incorpora de esta manera y entonces la pregunta dice o lo que quiere que realicemos es ¿cuánto se pagó en albañilería en febrero? Entonces, uy, perdón. Entonces acá miren, en la tabla que en este caso voy a crear, debo de colocar dos. ¿Cuáles serían ellos? Sería obra y ¿cuál sería el otro? Ajá, ¿cuál sería el otro? Concepto. Sería concepto. Vean, por favor, miren nuevamente, ¿cuánto se pagó en albañilería en febrero? ¿Sería entonces? Ajá. Pago. ¿Sería pago? Muy bien. Colocamos albañilería entonces, perdón, concepto. ¿Sería de esta manera? ¿O colocamos así al revés? Fíjense la acción que acabo de hacer en este momento. Tenía en la parte superior, en este caso, obras, y tenía abajo la parte de lo que sería el concepto. Igualmente usted puede moverlo para que dar prioridad, como decía la compañera, a la opción de concepto para obtener acá, miren, el resultado que yo quiero. Fíjense lo que voy a hacer acá, miren, tenemos carpintería, tenemos electricidad, tenemos pintura, tenemos yeso y tenemos en este caso albañilería. Yo necesito, porque acá dice que debo de colocar el pago que se efectuó en febrero en albañilería. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Primero, voy a quitar la selección de todos y poder dejar albañilería. Quiero que vean que yo no tengo en ningún momento acá un filtro, pero las etiquetas de fila siempre, siempre van a tener un filtro que yo puedo colocar. ¿Qué más debo de colocar dentro de él? ¿Qué me hace falta en este momento? El mes. Muy bien. ¿Y el mes ahora dónde iría? ¿Dónde podríamos colocar el mes? ¿En filtro o en columna? Gracias, Elías. Así es. Muy bien. ¿Dónde colocamos entonces el mes? ¿En filtro o en columna? Para mí serían Columna. columna. Muy bien.
Vamos a colocarlo acá, en este caso, en columna. ¿Estará bien así? Vamos a venir acá. Voy a quitar la selección. Me dice febrero y voy a dar, en este caso, aceptar. Ya lo tenemos de esta manera. Véanlo, por favor, acá, miren. Esa es la respuesta que nos da teniendo visible lo que es el mes. Lo voy a pasar en este caso a filtro y quiero que vean que se visualiza mejor así. En la parte superior, nosotros acá podemos automáticamente cambiar y tenemos el texto, llamémoslo así, del mes y no lo tenemos como vista. Y les voy a decir por qué es importante ahora trabajarlo como filtro y no como columna. Muchas veces, y es lo que les acabo de mencionar, nosotros somos más de vista en fila que información en columna. Teniéndolo de la forma como me acaban de decir en columna, puedo llegarme a confundir, porque si ustedes ven, tenía la suma del pago que correspondía a febrero y total al lado, en este caso, derecho. Ahora ya no. Ahora lo tengo total en la parte de abajo. Cuando creo, en este caso, filtro, me ayuda a que la información siempre se mantenga en la misma columna. Y acá yo puedo visualizar ya lo que es, miren, exactamente esa información de pago, que corresponde ahora a que en el mes de febrero el pago que se realizó fueron de 248.50. No sé si queda claro esta forma y vean cómo se ha minimizado ya trabajando la tabla dinámica. Si mi jefe en ese momento me pide el mes de enero o el mes de marzo, yo solamente me voy a venir acá a filtros y en este caso poder visualizar los meses que él requiere. De lo contrario, se va a mantener de esta manera. ¿Queda claro? Sí, está claro. Muy bien. Fíjense ahora, miren. Porque Está yo voy, claro. gracias, muy amables, porque ahora yo debo de trabajar lo que sería otra tabla dinámica dentro de esta hoja. Yo les voy a hacer una sugerencia y en verdad tómenla muy en cuenta. Nunca trabajen dejando dos, tres, cuatro, cinco filas, porque puede suceder que su jefe, cuando ya esté visualizando la información, desmonte todo esto que usted ha hecho. Y entonces, al revisar la tabla que tenemos acá, vean hasta dónde llega. Entonces, debemos de tomar en cuenta que debemos de dejar un buen espacio para que las tablas no se vayan a trans, ¿cómo se puede, se podría decir? Que no se vayan a Transponer, montar. No, no, no transponer. transcribir. No, que no se vayan a montar una de otra. Entonces, para que eso no me vaya a suceder, yo debo de dejar un buen espacio, si no es que más, para que él tenga el espacio libre de esta tabla dinámica y tengamos un buen espacio para la creación. Recuérdense que eso va hacia abajo. Entonces, él acá va a estar viendo la primera tabla dinámica con lo que es el campo de la tabla. Y poder acá él crear, yo la voy a trabajar según como me lo ha dicho. Pero siempre, siempre hay que dejar un buen espacio para que no se monte una tabla con la otra. Ya yéndome a la fila donde voy a colocar, en este caso, lo que sería la otra tabla dinámica, ya acá ya dije que voy a estar en la fila número 50, me voy a ir nuevamente para acá y nuevamente voy a realizar la misma acción. Ya el día de mañana vamos a estar viendo otras formas de poderlo hacer. Nuevamente voy a dar acá clic. Ya vieron ustedes que donde estoy, que me vine acá para la fila de las 50 hacia abajo, ya me posicionó acá. Entonces yo le voy a dar un clic, que desde acá quiero mi tabla dinámica y en este caso voy a dar aceptar. Dos campos diferentes. No se me confunda. Mire, si doy clic acá, en este momento que ya tenemos esta creada, aparece ya la acción. Y si yo me voy para abajo y doy clic acá, va a aparecer otro campo. Mucho cuidado con que usted quiera pensar que está trabajando en la tabla número 1 y sucede de que no le ha dado clic a la tabla dinámica.
Ahorita que no tengo nada, pueden observar que tenemos siempre los mismos campos. En ella acá no tengo ninguna tabla dinámica, pero en esta sí. Entonces, ¿qué sucede? Que se vienen para la otra tabla y acá quieren hacer los cambios pensando que estamos en la tabla número 1. Y entonces, no. Siempre posiciónese que le aparezca el campo de tabla. Por ejemplo, pueda suceder que no le aparezca. Entonces, mejor véngase acá a la opción de mostrar y dele lista de campo. Y entonces usted va a estar sabedor que se encuentra dentro de esta tabla. E importante, algo que se me había olvidado, ponerle por ejemplo, tabla guión bajo, no podemos colocar espacio, 111 guión bajo 1. Y entonces a esta le vamos a cambiar acá el nombre, tabla 111 guión bajo 2. Ahora sí, miren. Me voy a posicionar acá, entonces yo estoy en lo que sería el campo de la tabla 111, 1, y acá me encuentro ya en lo que sería la tabla 112. Igualmente ustedes acá pueden observar lo que sería el nombre. Entonces ahora vamos a ir a leer y acá dice el número 2. ¿Cuál es la obra de más facturación? ¿Cuál es la obra de más facturación? Estando acá, quiero que ustedes me digan, en este caso, qué debemos de realizar. Voy a comenzar en este caso colocando obra. ¿Qué debo de colocar ahora? Pago. Muy bien. ¿Nos podríamos quedar solamente con este? Les pregunto. ¿Serían solamente estos dos los que requerimos? Me está pidiendo obra y pago. Fíjense las cantidades que nosotros tenemos acá. Vuelvo nuevamente acá a colocarles. Fíjense lo que tenemos. Mes, obra, concepto y pago. ¿Cuál es la obra de mayor, de más facturación? Me quedo, perdón, perdón. No, 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 albañilería. ¿Perdón? Albañilería. ¿Debería de colocar en este caso el concepto? ¿O solo me quedo así, de esta manera? Recuérdense que la tabla que tenemos acá, tenemos la obra y tenemos en este caso lo que sería pago. Me está pidiendo cuál es la obra de más facturación. Yo creo que, ay, permítanme que estoy así. Sí, Pueden. creo que se debería sentir la cantidad. Vamos a verificar en este caso la cantidad. Muy bien. Ya tenemos acá las cantidades. Entonces, ¿qué debo de hacer ahora? Un concepto. No me vayan a decir que voy a ir a visualizar cuánto hay en cada uno de ellos y de ahí voy a ir a seleccionarlo, porque no es esa la respuesta correcta. Imagínense que ahí no sean tres obras, sino que sean 40 obras. No me voy a ir a buscar cuál es el valor mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo de hacer? Ya les dije la respuesta. ¿Qué debo de ir a hacer? Meter concepto en filtros, tal vez. No, porque filtro siempre voy a tener que ir a buscar. Miren, pago, configuración de campo. ¿Cuál función voy a utilizar acá? Ajá. Max. Max, así es. Y entonces fíjense ahora cómo cambió. Vean por favor lo que me está tirando. Fíjense por favor las cantidades que nosotros tenemos acá. Y nos podríamos haber equivocado. Pero ahora sí, miren, me está tirando lo que yo requiero saber. Y entonces acá ahora yo me puedo quedar así. Porque lo que me está pidiendo es, en este caso, y leamos cuál es la obra de más facturación.
No me está diciendo que sea Méndez 450, JB Albadí 12. No, no me está diciendo. Me está diciendo cuál es la obra de más facturación. Y entonces ahí le estoy representando con la función max. Y acá ya no debo de hacer nada más. Porque acá ya cambió. Y ya me está tirando, en este caso, la información que yo quiero. Que él, y ahora él va a visualizar. Y entonces va a decir, ah, entonces entre ellas está, ahora esa es la palabra correcta, JB Albardí, Mendoza 450 y Rivadavia 6970. ¿Ven ustedes cómo cambia cuando nosotros ahora colocamos una función? No es la lógica de determinar que siempre la función suma es la que nos va a dar, sino que dentro de esta tabla que nosotros tenemos, porque no me está pidiendo el mes, me está pidiendo cuál es la obra de más facturación. Ya si él me dice, quiero saber en qué mes, entonces ya puedo colocar, por ejemplo, acá el mes, o él que lo coloque en su momento. Pero de lo contrario, mire, ya tengo la respuesta que yo quiero. ¿Por qué? Porque estoy buscando una alternativa donde él va a encontrar en este caso resultado, pueda suceder que acá tal vez hacía falta de colocar el mes para que él pueda visualizar en qué mes fue lo que es la obra con más facturas. ¿Queda claro esta otra forma de poder trabajar tablas dinámicas? Dos formas que acaban de aprender. Hacerlo en una misma hoja y poder ya cambiar una función dentro de la alternativa que tenemos. Y lo mejor de todo es que ahora estas tablas, y por eso ustedes pueden ver acá que vamos a referirnos que este valor de suma, y no este valor de max, acá lo pueden observar y pueden observarlo también acá en la parte superior, miren. Entonces, aunque las tablas se han quedado bien chiquitas, es lo que nos han pedido y acá podría seguir colocando más. Pero ya aprendieron que dentro de una hoja de cálculo puedo crear más de una tabla dinámica. Hay que entender y saber en qué campo me encuentro en ese momento, qué tabla tengo activada para no cometer ningún error de estar realizando un cambio en una tabla que no es la correcta. Y créanme que ya me ha sucedido a mí y de los errores debemos de aprender. Y ya que ustedes están aprendiendo a crear tablas dinámicas, los invito a que eso no lo olviden, porque es una sugerencia. No nos recordamos qué había en esa tabla, cometimos el error de colocar o de ca cambiar los campos de la tabla y entonces ahí ya va la regañada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos fijamos en qué tabla estábamos ubicados para poderla trabajar. Esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos más de una tabla. Y quiero decirles que en mi caso yo tenía, creo que 12 tablas dinámicas dentro de la hoja de cálculo. Entonces puede llegar a suceder. Yo espero que a ustedes ya cuando estén trabajando en su vida laboral con tablas dinámicas, pues nunca les suceda. No sé si ha quedado claro. Sí, está claro. Ah, muy bien. Elías me pregunta que cómo se sabe que pago irá en valores automáticamente. Así es, automáticamente yo no lo dirijo a ninguna otra opción de arrastre de campo. Si usted ve, él tiene dos arrastres que automáticamente hace. Lo hace para fila y lo hace para cuando sabe que dentro de esa columna hay valores numéricos, automáticamente se va para valores. No hay otro campo que haga referencia a esa información que nosotros tengamos que no va a ser el campo de valores. Él automáticamente busca, pero cuando sea información de texto u otras información, él se va a ir siempre a filas y de ahí yo puedo desplazar hacia donde yo lo requiero. Tengo dos formas de poderlo hacer. No sé si les he dicho que puedo, en este caso, seleccionar y arrastrar, que es una alternativa, y la otra es que yo en este caso, miren, ya cometí aquí el error, yo en este caso me posiciono, doy un clic, que es lo que he venido haciendo y automáticamente se va a incorporar en fila. Pero todo concepto que tenga que ver con cantidades numéricas
Siempre, siempre se va a ir a la opción de valor. No sé si queda claro, Elías. Gracias, muy amable. Muy bien, entonces fíjense, miren, ya tenemos otra forma de poder, en este caso, trabajar. Yo sé que el tiempo se nos va bastante rápido. Hablando en este caso de todas las dinámicas, créanme que estoy haciendo todo el esfuerzo de poderles, de tratar de explicar todas las alternativas que ustedes tengan y que se concentren más en la información que ustedes tienen para crear la tabla dinámica y no en la realización, porque ya vieron ustedes que eso es fácil, sino que ustedes puedan comprender en qué momento, cuál será la búsqueda o la forma o las alternativas que yo tengo para poder crear una tabla dinámica dentro de Excel. Voy en este caso al siguiente ejercicio. Sigue disminuyéndose las columnas y dice lista de vendedores. Tengo el nombre del vendedor, tengo el artículo vendido y tengo en este caso el importe. Quiero mencionarles que cuando tenemos tablas así, pongámonos a imaginar que estas tienen 1000 filas. Pongámonos mucho, 100 vendedores. Los artículos que ellos han vendido, porque hay muchas empresas que igualmente está revisando el jefe cuál es el artículo que va a vender. Si solamente está vendiendo clavo, clavo, o sea, ¿por qué está vendiendo solo clavo? ¿Por qué aquel está vendiendo productos con cantidades con más de, ¿qué? 50, $60 y aquel está vendiendo de 50 centavos y 70 centavos. Entonces, igualmente nos ponen a crear estos tipos de cuadros para que nosotros podamos efectuar. Pero hay tablas dinámicas como la que ustedes acaban de observar ahorita que nosotros podemos transformarlas porque podemos hacerlas de dos formas diferentes con la información que nosotros tenemos. Entonces, tenemos el nombre del vendedor, tenemos los artículos vendidos y en este caso el importe. Dice para el ejercicio, para realizar la tabla dinámica, en la columna debemos de colocar los vendedores, ya no lo está diciendo acá, en la fila, en este caso, los artículos y en el campo valor, lo que serían los importes. Me posiciono. Me voy en este caso a insertar. O también, miren, acá nosotros tenemos lo que serían alternativas de las tablas dinámicas. Esta sería otra opción que nos permite en este caso Excel poder trabajar. Ya antes que se me olvide, ya el día de mañana vamos a estar viendo las alternativas que nos da en este caso Excel como ayuda para poder crear tablas dinámicas. Una de las formas en las cuales podemos hacer, sin llegar a olvidar el día de ayer, es teniendo seleccionada la información, se abre en este caso el cuadro, en él aparecen diferentes pestañas, yo me voy a la opción de tablas y dentro de ella tengo para poder crear tablas de Excel o para poder crear tablas dinámicas. Y dentro de las tablas dinámicas, lo que se incluye acá es la opción en este caso de alternativas o recomendaciones en este caso que nos da Excel. Entonces, nuevamente me voy a posicionar acá, le voy a dar hoja de cálculo existente, me voy a venir para acá, hoy voy a dejar acá una columna y voy a dar aceptar. Ya tengo acá en este caso la información, me decía que en la columna voy a colocar en este caso los vendedores, voy a colocarlo de esta manera, si no se va a incluir. Me está pidiendo en este caso que las filas serían los artículos y el importe que automáticamente se va a ir para lo que sería valores. Vean por favor acá, Nore. Tenemos sumatorias. Y quiero que vean acá. Dice que el ejercicio dice que vamos a colocar en los campos los valores de importe. Pero acá yo tengo que Juan, en este caso, tiene secadora, Luis lavadora, Paco, María, Ignacio, José. Volvemos a tener a Luis que vendió secadoras. Tenemos en este caso a Marco que vendió batidores. Esta es la información que nos da acá.
pero esas no son cantidades, en este caso, contables. ¿Qué pasa con esta información que tenemos acá? Que no es una información verídica si lo realizamos como suma. Pero dentro de estas acciones que me permiten, en este caso, trabajar la tabla dinámica, debo de ir a buscar una función que me permita, en este caso, visualizarlo de otra manera para que la tabla dinámica sea la correcta. Ahora les pregunto, yo tengo acá, quiero si puedo desplazarme, sí, tengo cuenta, tengo promedio, tengo max, tengo min, tengo producto. ¿Cuál sería la función o la alternativa que tengo para poder cambiar esta información que tengo acá? ¿Alguien que me diga? ¿Podría ser cuenta? Ah, les pregunto. A ver. Ah, muy bien. Me dicen que sería producto. Voy a dejarlo así en producto y voy a dar a aceptar. ¿Será esto correcto? Me voy a ir nuevamente acá. Véanlo de esta manera. Analícenlo en este momento cómo se encuentra. Y voy a ir a poner, en este caso, cuenta. ¿Cuál creen de la información que acaban de visualizar que va a ser mejor? ¿Qué va a querer, en este caso, mi jefe poder observar? ¿Cuenta o producto? ¿Cuenta o producto? ¿Perdón? Elías dice que cuenta. Así es. Debemos de buscar dentro, no solamente crear la tabla, analizar la información y poder ir a buscar las alternativas de las funciones. La mayoría de funciones que se encuentran ahí, ustedes ya las conocen y ya las han trabajado. Ustedes saben ya lo que hace cada una de ellas. De esa manera, desde allí, desde lo que yo ya sé, es una alternativa más que me da como ventaja para la creación de una tabla dinámica. No siempre va a ser una suma. Y si ustedes visualizan, la mayoría de videos que ustedes encuentran en YouTube son suma, 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 suma. Pero no siempre va a ser una suma. Esta es otra alternativa que nos ayuda. Exacto, Elías, por el número de accesorios vendidos. Así es. Y no corresponde en este caso, miren, exactamente a esta información que me está generando, que es la que yo requiero en su momento y es la que mi jefe va a querer. Espero que les haya gustado la clase de este día. Quiero compartirles nuevamente el aula virtual. Para que puedan contestarme el foro de este día, la pregunta dice, ¿cuáles son las partes de una tabla dinámica en Excel? Espero que cada uno de ustedes pueda en este caso responderme. Dejo en este momento de compartir. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas Feliz noches. noche. Buenas noches. Feliz noche.